La Tierra se comporta como si fuera un único organismo viviente. No lo es, pero se comporta como tal. Se han producido cambios en los ecosistemas del planeta. Algunas especies han desaparecido y otras probablemente se han beneficiado. La naturaleza hace que algunas especies se extingan, y esto es algo que aceptamos. Pero en el caso de la sociedad humana, ¿realmente podemos aceptar este hecho? Desde una perspectiva científica, realmente no puede decirse que exista un umbral por encima del cual el cambio climático es peligroso. Si llevamos el sistema climático hacia unas áreas en las que no he estado en mucho, mucho tiempo, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Lo que hemos visto ahora es que el cambio está siendo mucho más rápido que todo lo que pueda haberse producido en el pasado, y por eso es tan preocupante. ¿2050? ¿Demasiado tarde? El norte de Japón sufre la mayor ola de frío de los últimos 100 años. ...2005 fue el más seco de los últimos 100 años en España. En realidad se trata de una situación sin precedentes para nuestra sociedad. 50.000 hectáreas de bosque fueron arrasadas por el fuego en España y Portugal en 2005. Un millón de personas evacuadas por las inundaciones en Europa Central. Uno de los efectos más importantes del cambio climático es el aumento en la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos. Y lo que significa esto es que va a haber más sequías, más huracanes, más tormentas, más caídas masivas de lluvia que provocan serias perturbaciones, tanto en los países ricos como en los pobres. El Katrina fue el desastre natural que causó más muertes en la historia de Estados Unidos. Es muy difícil asociar cualquier evento concreto al cambio climático provocado por los humanos. Pero si observamos la tendencia, yo creo que a grandes rasgos las proyecciones se están viendo confirmadas por lo que estamos viendo actualmente. Hay un aumento en la frecuencia y la intensidad de un gran número de eventos extremos. Nunca podremos decir con exactitud, este huracán fue provocado por el calentamiento del planeta. No podemos. Pero si observamos una pauta de aumento en la frecuencia de esos eventos extremos, entonces probablemente puede decirse con credibilidad que esto lo esté provocando el calentamiento del planeta. Está totalmente claro que los humanos están cambiando el clima en la actualidad y que van a cambiarlo mucho más en el futuro. Es un hecho ampliamente aceptado que existen ciertas fluctuaciones en el clima debidas a las erupciones volcánicas y la influencia solar. Pero la mayor parte del cambio climático es debido a nosotros mismos y lo vamos a cambiar mucho más. Hemos empujado el sistema climático fuera de las fronteras en las que se ha mantenido durante miles de años. Estamos aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El clima ya se ha calentado a causa de estos gases y está claro que va a seguir calentándose en el futuro.
Es un hecho científicamente demostrado. Hay más de 3.000 científicos trabajando para el panel intergubernamental de cambio climático. Y han demostrado claramente en el tercer informe de evaluación que las emisiones inducidas por los humanos, las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, están provocando el cambio climático. El panel de cambio climático fue creado en 1988 por la Organización Mundial de Meteorología y el Programa Medioambiental de Naciones Unidas. Es un organismo intergubernamental cuya principal tarea es llevar a cabo una evaluación integral del cambio climático. Todo lo que hacemos es analizado muy cuidadosamente por expertos, por gobiernos, y se trata de un proceso muy transparente. Movilizamos nada menos que a millares de científicos y expertos de todas partes del mundo, y también nos aseguramos de que haya una distribución geográfica. Hay mucha incertidumbre, y sin embargo, hay un alto grado de certidumbre de que la Tierra se va a calentar a niveles sustanciales. No sabemos exactamente cuánto se va a calentar, pero estamos seguros de que se va a calentar muy por encima de los niveles preindustriales. En estos momentos, estamos viendo, o estamos experimentando, un aumento de en torno a 0,7 o 0,8 grados centígrados de calentamiento respecto a los niveles preindustriales, es decir, hace 200 años, etc. Pero vamos a asistir a un aumento mucho mayor. Es como la fiebre. Si tienes fiebre, tenemos un sistema muy estable. El cuerpo está acostumbrado a una temperatura estable y sus características específicas. Por ejemplo, en los océanos polares, los organismos que viven allí, toda la cadena alimenticia está acostumbrada a un nivel específico de pH del agua del mar, por lo que se trata de un sistema muy estable y equilibrado. Y si aumentas la temperatura en tan solo 2 grados, es como si tienes fiebre, 39 grados de fiebre. No podemos prever cuánto va a aumentar la temperatura, y sabemos que en distintos lugares del mundo la temperatura aumentará a niveles diferentes. Nuestras proyecciones para el siglo XXI son que la temperatura media experimentará un aumento que puede variar entre 1,4 y 5,8 grados centígrados. Por tanto, incluso si nos vamos al extremo inferior de la escala, 1,4 grados centígrados más 0,6 grados, que ya se produjo en el siglo XX, significa que tendremos quizá un aumento de 2 grados centígrados en la temperatura a finales de este siglo. Las predicciones son de hasta 6 grados centígrados para finales de este siglo, lo que supone un aumento enorme. La Tierra no ha presenciado semejante aumento en millones de años. Hemos tenido, como lo llaman los científicos, tres grandes extinciones en el pasado. La extinción de los dinosaurios es sin duda la más conocida, pero hubo otros dos eventos similares. Y ahora muchos científicos dicen que nos adentramos en la cuarta gran extinción, en este caso provocada por las actividades humanas. Consideramos las causas del calentamiento del planeta tal y como lo entendemos en la actualidad. Hay que distinguir entre dos terrenos. Por un lado tenemos las influencias naturales y por el otro están las influencias inducidas por los humanos. Los volcanes y las irradiaciones solares tienen una cierta influencia sobre el clima. No obstante, el grueso de la influencia en estos momentos es antropogénica y es principalmente la combustión de los combustibles fósiles la que provoca la emisión de CO2 a la atmósfera. Mayores concentraciones de gases invernadero en la atmósfera que bloquean las radiaciones salientes de mayor longitud de onda.
El efecto invernadero es algo sencillo. No es más que un aumento de la temperatura. Porque normalmente cuando nos llega la radiación solar, la atmósfera terrestre refleja parte de esa radiación. Pero cuando la concentración de gases invernadero en la atmósfera aumenta, entonces la capacidad que tiene la Tierra de reflejar parte de la radiación disminuye. Y automáticamente, esto da lugar a un aumento de la temperatura de la propia atmósfera. Hay varios gases distintos. El principal es el CO2. Este es el gas más importante, pero también hay otros gases de los que hay una cantidad menor en la atmósfera, pero que de hecho son más eficaces a la hora de atrapar el calor, como el metano, el óxido nitroso, y luego están los gases de fabricación humana, como los CFCs, que también son los gases que provocan la destrucción de la capa de ozono. Pero el CO2 y metano son realmente los principales y los que realmente se están tratando de abordar en todo este proceso de Kioto. El nivel preindustrial de concentración de CO2 en la atmósfera estaba en torno a 278 partes por millón y lo hemos aumentado a alrededor de 380 partes por millón en la actualidad. Y vamos a asistir a un aumento mucho mayor porque no vamos a detener por completo las emisiones mañana. Así que las proyecciones para 2100 son del orden de entre 550 y 1000 partes por millón. Actualmente estamos entrando en un mundo totalmente nuevo en términos de la concentración de CO2. Los niveles de concentración de CO2 actuales no se han experimentado en varios cientos de miles de años, así que no sabemos lo que va a pasar. Y realmente hay que tener mucho cuidado. El cambio climático está sucediendo, es grave y tenemos que tomar medidas urgentes para combatirlo. Hicimos un estudio de Europa durante 4 años, de 2001 a 2004, en el que obtuvimos unos resultados bastante interesantes sobre Europa que no nos habríamos esperado. Ahora podemos decir que el cambio climático está afectando a la salud en estos momentos y que no hay tiempo para retrasar cualquier actuación. Todo lo que sabemos es que en 2003 tuvimos una gran ola de calor y esa ola de calor provocó más de 35.000 muertes en la población anciana, en las personas de más de 65 años. Luego observamos más de 1000 muertes entre 1995 y 2004, en las principales, las 30 inundaciones que hubo, con más de 2 o 3 millones de personas afectadas. Y también observamos un ligero aumento en el número, en la zona de influencia de varias enfermedades, transmitidas por vectores y por roedores. Las enfermedades transmitidas por vectores son aquellas que se transmiten a través de un mosquito o una garrapata. Observamos, por ejemplo, que la encefalitis y la enfermedad de Lyme, dos enfermedades transmitidas por garrapatas que provocan gran mortandad, están presentes en Europa. Tenemos 80.000 casos tan solo de lamboreliosis, que se transmite por una garrapata, y las garrapatas se han extendido más al norte y a mayores altitudes. Los impactos del cambio climático global sobre la salud se han estimado para el año 2000 en alrededor de 150.000 muertes atribuibles al cambio climático. ¿Y cuáles son las causas? Hemos determinado que hay factores directos e indirectos. Los factores directos son, por ejemplo, las inundaciones, las olas de calor, las olas de frío, las tormentas y huracanes. Y los factores indirectos serían, por ejemplo, los cambios en los ecosistemas, los cambios en las condiciones meteorológicas o en sistemas biológicos que pueden estar causando un aumento de las enfermedades infecciosas, malnutrición, migración, enfermedades mentales y demás. No es solo para los seres humanos.